¡Hola, deliciosos! Ya estamos de vuelta por el canal. Y esta semana os traigo una rica cheesecake. Como habréis visto, he estado un mes sin poder subir vídeo. Ya os explicaré en otro vídeo el porqué. Y también para que me conozcáis un poquito mejor, ya que eso lo considero fundamental. Dicho esto, amigos, vamos a ir a por esos ingredientes, para esa tarta tan amorosa. Aquí los tengo ya preparados. Y son... un vaso de leche, 500 ml de nata, 150 gramos de azúcar, un paquetito de galletas María, unos 80 gramos de mermelada, 80 gramos de mantequilla, una tarrina de Filadelfia y un sobrecito de cuajada. Bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer es la base de la tarta. Las podéis triturar. Yo, que soy una manitas, las voy a meter en una bolsa y lo voy a hacer manualmente. Hacemos un nudito en la bolsa y empezamos a machacarlas. Una vez que las tenemos así, vamos a pasar a la mantequilla. Como podéis ver, tengo unas manos que trituran más que una trituradora. Bueno, ahora metemos un minutito la mantequilla. Ya veis que la casa nueva tenemos todo junto. Es un duplex. Un minutito. Bueno, una vez que la mantequilla ya está derretida, la vamos a poner con las galletas. Y removemos todo bien para que quede compacta. Como veréis, ya hemos mezclado las galletas con la mantequilla y ahora vamos a ponerla en el molde. La base tiene que quedar lo más uniforme posible y para ello lo vamos a conseguir con la ayuda de nuestras manos. La base nos ha quedado perfecta. Y ahora la vamos a meter en la nevera una hora. Bueno, chicos, ahora vamos con estos ingredientes. Que es la leche. La ponemos en una olla. La nata para montar. Una vez que la leche y la nata ha calentado, vamos a echar el Filadelfia. Ahora bajamos un poquito el fuego y hacemos que el Filadelfia se deshaga con la leche y la nata. Removemos hasta adquirirlo. Ahora vamos a echar el sobre de cuajada, poquito a poco, para que se deshaga bien. Y vamos removiendo. Echamos la azúcar. Y importante que no hierva. Después de una hora que ya ha enfriado la base, vamos a echarle el queso. Y ahora dejamos enfriar dos horitas. Bueno, es que me cuesta un poco todavía adaptarme. Bueno, ya estamos terminados, chicos. ¿Habéis visto qué fácil y rápido? Ahora lo que vamos a poner es la mermelada encima de la tarta. Y ahora, con cuidado, vamos a extender toda la mermelada para que quede cubierta la tarta. Bueno, deliciosos, la tarta ya está. Ahora solo queda esperar. Y yo no sé si voy a poder.
así que la vamos a meter en el frigorífico y ahora sí que son 5 horas. Bueno, deliciosos. Aquí está mi maravillosa tarta. Yo le he añadido frambuesas, pero vosotros la podéis añadir lo que queráis. Voy a probarla. Buenísimo. Bueno, en mi próximo vídeo voy a explicar por qué estuve un mes sin publicar y también para que me conozcáis un poquito mejor. Suscribiros los que no estéis y si estáis suscritos, dadle a me gusta. Y si queréis ver más tartas, aquí la podréis ver. Un besito y hasta la semana que viene.